¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Al sector de allá. ¡A su gloria! 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 ¡A su gloria!
tres columnas, las torres de Antilén, salimos de Antilén y salimos del Naranjal. Son tres columnas que se juntan, es como algo simbólico, profético, donde tres ríos se juntan y se hacen uno, una fuerza. Eso es el simbolismo de los desfiles, de llegar a un lugar estratégico para que eso fluya y ser una sola voz en esta tarde. Me imagino que el deseo también de la Iglesia Evangélica es por las nuevas autoridades que han sido electas durante estos días y que hay un mensaje a la ciudadanía que se va a orar por ellos para que puedan seguir gobernando Rengo. Claro, que las autoridades electas que están hoy se den cuenta de esto, de que la Iglesia está trabajando, que la Iglesia no es minoría, que la Iglesia es mayoría, no es... Antes éramos del segundo patio. Como la Iglesia Católica siempre fue primera, hoy día no. Hoy día tenemos igualdad de culto, igualdad en los colegios con los niños en el colegio, porque necesitamos un profesor evangélico. Esperamos que estas nuevas autoridades se pongan la mano en el corazón y digan: es verdad, vamos a apoyar la Iglesia Evangélica. Porque la Iglesia Evangélica es la que está en las poblaciones más difíciles. Ahí hay cultos, hay cristianos predicando, sacando jóvenes de la droga, del alcohol. Ahí está trabajando la Iglesia Evangélica. Y es bueno darse cuenta que no somos minoría, somos miles aquí en la comuna. Y eso es muy importante para nosotros, que la Iglesia y que la autoridad electa se den cuenta que la Iglesia es poderosa. Adivine quién es. Adivine quién es. Lo tengo a mi lado. El amigo, el consiervo, Pastor José Domingo Farías Valenzuela, está de cumpleaños. ¿Quiere que le cantemos cumpleaños feliz al tiro? Cantémoselo. A ver, ya está. A ver, cumpleaños feliz. A ver, uno, dos, tres. ¿Se goza usted? Quiero desearles bendición a todos los que están en este lugar. Y quiero referirme en esta expresión de gratitud a los años que el Señor me ha permitido vivir. Me faltan 6 meses, por si oye algún niño de 13 años, para cumplir los 70 años en el Evangelio. Tenía 13 años y 6 meses cuando el Señor me llamó y me ha conservado el Señor hasta aquí. Por eso es que deseo para los ministros más jóvenes fidelidad, sinceridad y credibilidad, que le crean al Señor. Eres el primero y el último. Gloria sea al Señor. De más está decirle que muchos saben que yo voy a cumplir también los 58 años en esta ciudad de que el Señor me mandó a formar una iglesia.
Y para formar o empezar esa iglesia, me costó un año, 2 meses predicando solo para ganar uno. Lo que no sucede hoy, pero agradezco al Señor por eso. Y le bendigo a su nombre. Y haré mi parte hasta cuando pueda. Por eso en este saludo quiero desearles bendición. Desde los niños hasta el más adulto. Espero llegar a los 90 años sirviendo al Señor. Aleluya. Y para que usted sepa, no hay ninguno todavía en Chile que haya cumplido esta edad que yo, Señor, me ha permitido aquí en Rengo, en ninguna corporación que haya ido a formar una iglesia y que tenga todos estos años en ella. Todas las denominaciones representadas aquí en esta comuna y en otras tienen frutos del trabajo. Yo abrigué una palabra que quiero que ustedes la tomen en cuenta, y los que no la saben, hasta la canten. Si siembras con fe tu palabra, las vidas cambiadas verás. Jesús regará tu labranza. La mies segará. Y quiero terminar mis palabras con esta otra que dice: somos pequeños nosotros, más grande es el Señor. Pero aunque pequeños, nos oirá el Señor. Y cuando oremos por Chile, el Señor nos responderá. Amén. Que Dios bendiga nuestros corazones.